formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cenit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Señor, ¿qué le parece usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar? Soy de aquí de Murcia, sí. ¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo la aceptan ustedes? Pues hombre, la aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando de que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando. Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se ven en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Puesto que yo pienso que el gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. Que no se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con las cadenas cerradas de la delegación y un cordón de policía. Eso sí engendra violencia. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. ¿Ha ocurrido algo que hemos visto muy afectado al salir? No, nada. A las 12 en punto del día, la marcha entraba en la glorieta de Florida Blanca. A las 12 y 20 se paraba ante la Delegación General del Gobierno, donde han acontecido los primeros incidentes al intentar forzar un nutrido grupo de manifestantes las puertas del inmueble que dan a la vía pública. Tras un forcejeo con quienes defendían el inmueble desde el interior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han permitido la entrada al recinto de unas 7 personas, entre las que se encontraba el presidente del Comité de Empresa de Bazán, Antonio Sáez. En los 15 minutos que ha durado la entrevista de esos manifestantes con la delegada del Gobierno, han sido arrojados al edificio bolsas con pintura, naranjas, limones, petardos, botellas con amoníaco, piedras, tornillos, etc. Mientras duraba la entrevista, se cantaba también en el exterior.